Es un gusto saludarte y asimismo dar inicio esta mañana a través de la programación de Noti13 Campeche. Vamos a estar platicando acerca de las cuestiones climatológicas que podrían estar afectando a nuestro estado o bien a los estados vecinos. Conoceremos si durante las siguientes horas sacaremos los paraguas o bien los dejaremos guardados. Recuerde usted que no hay mejor herramienta que estar bien informado, por lo cual lo invito a que me acompañe a conocer cuáles son las temperaturas que estarán oscilando durante esta mañana en el norte del país. Y así los amigos del norte estén muy bien prevenidos desde muy temprano. Para ellos estamos observando en Durango 3 grados centígrados, cielos totalmente despejados, los cuales son muy buenos para dejar a un lado los paraguas y sacar el protector solar. Como vemos para gran parte del norte del país, cielos despejados. Asimismo, en Sinaloa 12 grados centígrados, Baja California Sur con 16 grados. Mientras tanto, Baja California con 22 grados centígrados, cielos despejados. Sonora con 9 grados centígrados, cielos parcialmente despejados durante muy temprano. Por otra parte, en Chihuahua, donde estamos observando para ellos 6 grados centígrados, Coahuila con 7 grados centígrados, 8 grados centígrados en Nuevo León y en Tamaulipas, donde estas temperaturas durante muy temprano llegarán a descender incluso hasta los 9 grados centígrados, cielos totalmente despejados para ellos. Acabamos de conocer un poco de lo que para el norte del país. Ahora nosotros nos vamos rápidamente al centro y Bajío, donde estamos observando y adelantamos a los amigos de Michoacán 11 grados centígrados, cielos parcialmente nublados durante temprano, 16 grados centígrados en Jalisco, 17 grados centígrados en Nayarit y cielos totalmente soleados. Aguascalientes con 8 grados centígrados. Por otra parte, en Guanajuato 11 grados centígrados, cielos parcialmente nublados. Querétaro con 11 grados centígrados, en Hidalgo 8 grados centígrados, Ciudad de México con 9 grados centígrados durante la mañana, en Puebla 10 grados y para finalizar con el Bajío y Centro nos encontramos con Tlaxcala 9 grados centígrados y cielos parcialmente nublados durante la mañana del día de hoy. Ahora sí toca el turno de conocer qué es lo que nos depara a nosotros aquí en Campeche durante muy temprano. Cielos totalmente despejados, nulas probabilidades en cuanto a lluvias, así que nosotros al menos durante esta mañana no tenemos nada de qué preocuparnos en cuanto a las cuestiones de las lluvias. Mínimas de 21 y máximas que durante las siguientes horas durante la tarde podrían llegar a incrementar los termómetros incluso hasta los 32 grados centígrados. Y para todos aquellos que viajan o bien que se encuentran en Yucatán, conozcamos mínimas de 20 y máximas de 33 grados centígrados. Nulas probabilidades en cuanto a lluvias a pesar de los cielos parcialmente nublados que están persistiendo durante muy temprano para ellos. Para los amigos de Yucatán ya estamos observando y de Yucatán nos movemos rápidamente a conocer qué depara en los amigos de Veracruz. Para ellos, nulas probabilidades en cuanto a lluvias, cielos parcialmente nublados, mínimas de 20 y máximas que llegarán a ascender incluso hasta los 26 grados centígrados. A pesar de los cielos parcialmente nublados, vemos que para los amigos de Veracruz son nulas las probabilidades en cuanto a lluvias. Esto debido a que no hay ningún fenómeno climatológico que esté afectando de manera directa, ya sea para nosotros o también para los amigos de Veracruz. Finalmente, pero no menos importante, conozcamos qué depara en la entidad tabasqueña. Para los amigos de Tabasco, durante muy temprano comienza a salir el sol, cielos totalmente despejados, nulas probabilidades en cuanto a lluvias, por lo cual pueden dejar a un lado los paraguas y llevar a cabo asimismo cualquier pendiente que tengan que realizar desde muy temprano. Mínimas de 20 y máximas que durante la tarde para ellos en la entidad tabasqueña llegarán a incrementar incluso las temperaturas hasta los 31 grados centígrados. Mientras tanto, para nosotros aquí en Campeche, Jorge, momento de dejar a un lado los paraguas y únicamente mantenernos abrigados durante la mañana por el descenso de temperaturas. Hasta aquí toda la información climatológica. Se despide Bello Osorio y regreso contigo, Jorge.